Suscríbete o te rajo el puto cuello. Uf, se viene ahora berenjenalito. Abrimos este melón. Quiero hablar con mucho respeto de los padres con hijos con síndrome de Down, sin faltar al respeto a nadie, y partimos de la base de que he pedido disculpas a todos aquellos que se han podido sentir ofendidos por el chiste. ¿Podemos hablar de esto? Decís por aquí, de tus padres. Basta ya, esto me ha dicho mi abogada que es súper buena idea. Quiero hablar de los padres con hijos con síndrome de Down. No quiero hablar de todos, ¿vale? Porque hay muchos que han apoyado el chiste y los que no, están en su derecho. Pero bueno, los que han apoyado el chiste, pues especialmente les mando un saludo desde aquí y les doy las gracias. Pero quiero hablar ahora de aquellos que están a favor de que se persigan estos chistes. Antes de nada, quiero deciros que os entiendo, ¿eh? Entiendo que os hayáis podido sentir ofendidos y repito, mi intención nunca fue ni será traeros dolor ni sufrimiento. Es más, estáis en todo vuestro pleno derecho a quejaros e incluso a pedir cárcel. Otra cosa es que eso lo pida la fiscalía. O sea, aquí lo horrible no es que una asociación de síndrome de Down denuncie un chiste. Eso es esperable. Aquí lo horrible es que la fiscalía admita a trámite esa denuncia. Eso es lo surrealista. Pero volviendo a aquellos padres de hijos con síndrome de Down que se han quejado. Aquellos que habéis puesto el grito en el cielo y que pedís que se me encarcele y que me vaya del país. Pregunta, ¿soy yo? ¿O a veces parece que estáis más preocupados vosotros por el chiste que vuestros hijos? Porque yo estos días no he parado de leer cosas como yo soy padre de un hijo con síndrome de Down porque yo como padre, porque yo como madre de tres hijos con síndrome de Down, porque yo. En primer lugar, esto no va de vosotros, va de ellos. No nos olvidemos de que los protagonistas son ellos, la gente con síndrome de Down. En segundo lugar, creo que tener un familiar con síndrome de Down no es un trofeo del que puedes presumir para demostrar lo ofendido que estás. Es tu hijo, no es una espada ni es un escudo. Creo que lo verdaderamente capacitista es usar como arma arrojadiza a estas personas para intentar que tu concepto de justicia se haga realidad. Y voy a contar una cosa que no he dicho nunca. A lo largo de estos dos años, desde la publicación del chiste, he recibido algunos mensajes de familiares con hijos de síndrome de Down, algunos negativos y otros de apoyo. ¿Pero sabéis cuántos mensajes de personas con síndrome de Down he recibido quejándose del chiste? Ninguno. Y podéis decir, eso es porque ellos no son capaces de defenderse. Eso es mucho más capacitista que mi tuit, hijo de puta. Porque con eso se sobreentiende que tampoco tienen la capacidad de entender el chiste. Y es mentira eso. Y lo sé porque lo que sí que he recibido han sido mensajes de personas con síndrome de Down que se han reído con el chiste. Y tengo amigos, con familiares con síndrome de Down que me han escrito para darme ánimos. Otra cosa es que les haya hecho gracia, ole, pero entienden que se puede hacer esto en una sociedad democrática. Incluso, algunos me decían que me agradecían lo del chiste, que por fin se hablase de la sexualidad de las personas con síndrome de Down, que hasta ahora ha sido un tema tabú. Sabemos lo mucho que queréis a vuestros hijos. Lo sabemos perfectamente, nadie lo pone en duda. Pero una cosa es proteger a alguien y otra cosa es protegerlo demasiado y acabar aislándolo. Hace 100 años a las personas con síndrome de Down se las encerraba en el sótano. Ahora estamos en 2021 y seguimos encerrándolas en otro sótano, en el sótano del discurso social. No hagas chistes sobre síndrome de Down. No hables de mamadas y gente con síndrome de Down. No menciones sexo y gente con síndrome de Down. El subtexto de todo esto, en el fondo, ¿sabéis cuál es? Fijamos que no existe la gente con síndrome de Down. Barrámoslo debajo de la mesa. Corramos un tupido velo. ¿Y en qué ayuda eso? En absolutamente nada. ¿Cómo vamos a conseguir que estas personas disfruten de los mismos derechos si estamos constantemente prohibiéndoles estar dentro del discurso social? O sea, una minoría no existe hasta que no forma parte del relato cultural. En otras palabras, una minoría no existe hasta que no se pueden hacer chistes sobre ella y ellos pueden hacer chistes sobre ellos mismos. Dejemos de sobreproteger a personas que serían más libres sin tanta gente diciéndole de qué cosas se pueden y de qué cosas no se pueden reír. Dejemos de fingir que esta gente no ríe, no disfruta, no se parte el culo con el humor negro, que hay muchos que sí lo hacen, que no follan, que no hacen mamadas. Dejemos de decir que no reciben mamadas y que no las hacen, es absurdo. Y dejemos de decir que no hacen el resto de cosas que hacemos todos, porque es ridículo y porque eso sí que es de mal gusto. Porque si tanto quieres a tu hijo, entonces deja que sea libre. Y menos mal que estáis vosotros los padres para hablar por ellos y pedir cárcel por un chiste, porque si fuesen ellos los que hablasen, seguramente dirían, vaya chiste de mierda, parece de Tony Mook, y seguirían con sus vidas. ¡Y punto! Hace unos años, cuando me echaron de You, Sergio Bezos, gran cómico y mejor roedor, al que le mando un saludo desde aquí, me dijo que tenía un familiar con una discapacidad que había leído el chiste. ¿Sabéis cuál fue la reacción de esta persona con una discapacidad? Pues dijo, ¡hostia, qué bestia! Oye, ¿cómo ha quedado el Atleti? Ya está, y en relación a esto, y para que veáis que también hay padres de niños con síndrome de Down que están a favor del chiste, quiero enseñaros también un mensaje que me llegó ayer, que lo habréis visto porque lo he publicado. Yo también tengo un hijo con síndrome de Down, y la verdad que te he escuchado cosas a mi entender más crueles. Sabiendo el tipo de humor que haces, lo discriminatorio sería que no hicieses ninguno de este tipo. Independientemente del buen o mal gusto del chiste, me parece horrible que te pase esto, y casi me parece más ofensivo la excesiva condescendencia que se está teniendo con las personas con síndrome de Down. Mucho ánimo. Voy a aplaudir a esta madre porque me parece la hostia y me parece un ejemplo de un montón de cosas.
Y no te tiene que hacer gracia el chiste. La pelea no es porque te haga gracia el chiste. La pelea es porque se pueda decir. Y porque en el fondo estamos obviando que esto ni siquiera es denigrante. Porque no lo es. Voy a estar en Donostia actuando el 11 de diciembre y en Pamplona el 12 de diciembre y en Sevilla el 17 de diciembre y en Madrid el 18 de diciembre y en Murcia el 21 de enero y en Vitoria el 29 de enero y en Burgos el 30 de enero, en Coruña el 12 de marzo, en Valencia el 13 de mayo y quedan pocas entradas y las tenéis en mis stories destacados y en davidsuarezoficial.com. Suscríbete o te rajo el puto cuello. Vamos a ver, escúchame, esto que acabas de ver es un trocito de los directos que estoy haciendo todas las semanas en Twitch. Métete ya en twitch.tv/davidsuarez Twitch y suscríbete para no perdértelos, que es gratis si tienes cuenta de Amazon. Y si te suscribes a Twitch, agárrate la polla porque tendrás acceso también a mis directos de Patreon en patreon.com/davidsuarez, 2x1, y tendrás acceso a un montón de regalos, directos privados, sorteos, roast, al chat VIP del Discord y a post exclusivos. Y si eres fulano o fulana, suscríbete también a este canal de YouTube, que no cuesta nada y también es gratis. Apadrina un cómico amarillo y haz que haya un vagabundo menos en España. Y sobre todo, lo más importante, si has llegado hasta aquí, lávate, que hueles a incel.